charpa bab tu sol idam pururana mandala kamniya tayami sanje juna sabhi sukhanam la chanchu bardu dani kyasuchi Nagi chunye ki besonam ki Drola penshi sangye drupasho Sanje chodan so ki chonam la Chanchu bardu dani kya suchi Nagi chunye ki besonam ki Drola penshi sangye drupasho Sanje chodan so ki chonam la Chanchu bardu dani kya suchi Daki chunye ki besonam ki Drola penshi sangye drupasho Tratemos este momento de establecer una buena motivación, que si estamos aquí reunidos escuchando estas sagradas enseñanzas, sea con el único propósito de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo de un Buda. Porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Bueno, pues ya ha pasado un mes desde que comenzó Sakadawa. Es realmente el último, podríamos decir que el último día de ese mes de Sakadawa. Y además se le llama el día de la luna, le llama la luna vacía, que quiere decir la luna llena, la luna nueva, esa luna que ya no está presente, que está oculta. Pues ese es el último día, y también este día en el cual la luna nueva aparece también se considera un día auspicioso. Entonces, pensando que es el último día de ese gran mes de Sakadawa, que es también la luna nueva, pues entonces vamos a dedicar un tiempo a hacer oraciones. Y la verdad es que si todos estamos aquí presentes es porque en alguna medida tenemos problemas. Pero no solo pensemos en nuestros problemas, sino también en todos los problemas que se comparten en la sociedad, todos los problemas que existen en el mundo, todos los problemas de terremotos, de inundaciones
o también problemas económicos, problemas sociales, etcétera, que todos estos problemas ojalá puedan eliminarse, ojalá puedan pacificarse. Y no solamente se escucha hablar mucho de los problemas, entonces también esos problemas de los cuales escuchamos, de los cuales están hablando, que se eliminen. Y con esa razón, pues vamos a recitar tres veces las 21 alabanzas a Tará. Y es algo muy positivo el que nosotros podamos... Todavía falta por traducir, así que no se apuren. Y ya lo veo con el librito, espérense, todavía falta. Que vamos a recitar estas oraciones, que es algo muy, muy, muy bueno, porque de esta manera pues estamos purificando y haciendo que está creando una buena energía que ojalá pueda ayudar a eliminar los problemas. Pero no piensen solo en mis problemas, porque es muy fácil que nosotros pensemos en mis problemas y recitar las alabanzas a Tara pensando, es que tengo este problema, ojalá se me quite este problema, ojalá lo solucione para que todo salga bien en mi problema. Y si nosotros estamos recitando estas alabanzas a Tara pensando en mis problemas, no lo estamos haciendo bien. Ya no se convierte realmente en el propósito de las alabanzas a Tara. Porque si recitamos estas oraciones es pensando en los demás, para que los demás seres eliminen sus problemas. Sí que podemos pensar en nuestro problema, pero de la siguiente manera: si yo tengo este problema y que la estoy pasando mal, que no me gusta, es una situación desagradable, pues así como yo, hay muchos otros seres que están pasando por una situación similar. Incluso, ni siquiera, si no puedes pensar en algo peor que lo tuyo, por lo menos piensa algo similar a lo mío, están pasando. Y así como yo me siento mal o a disgusto con esta situación, pues ellos también se sienten igual. Es una situación desagradable. Y así como yo tengo muchas ganas de que esta situación se solucione, ellos también tienen muchas ganas de que suceda lo mismo. Entonces, por eso voy a recitar las alabanzas a Tara, para que todos los seres que están pasando por una situación similar a la mía, o incluso una situación peor a la mía, también se eliminen todos sus problemas y podamos encontrar esa paz, ese bienestar que estamos buscando. Luego vamos a recitar los mantras de Om Mani Padme Hum, porque es un día muy auspicioso, entonces vamos a hacer también mantras. Y vamos a recitar 10 malas del mantra de Om Mani Padme Hum. Entonces, de nuevo, pensar que con ello lo que queremos es desarrollar ese buen corazón, esa mente positiva, para que en el caso del mantra de Om Mani Padme Hum, queremos desarrollar todo ese potencial positivo que traemos en nosotros. Y para que todos esos engaños, esas emociones aflictivas que están surgiendo en nosotros, se puedan eliminar. Que por lo menos, si no se eliminan, que vayan teniendo menos fuerza, vayan disminuyendo. Y con ese propósito rezamos también los mantras de Om Mani Padme Hum. Si aquí hubiera alguien que diga, pero si yo no tengo ningún problema, yo estoy feliz de la vida, estoy pasando por mi mejor momento, pues también recita las alabanzas por Tara. Si no es por ti, si no es pensando en tus problemas, pues piensa en todos los problemas por los que está pasando el mundo y ojalá que todos sus problemas se pacifiquen, se eliminen. Y pensando en que se eliminen los problemas del mundo, pues haces las alabanzas a Tara. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que no hay que recitar las alabanzas pensando en mis problemas, en todos los problemas que yo tengo y que quiero que todos mis problemas se solucionen, porque entonces no lo estamos haciendo de la manera correcta. Y también hay que saber cómo es la manera correcta de recitarlas, y es pensando no en tus problemas, sino en solucionar los pacificar los problemas de los demás. Uh-huh. Ahora sí. Creo que es la página 190 y algo, ¿no? 91. Página 191. Sí. Tana di potala yinde di. Vale. Empezamos con la invocación. Desde tu sublime morada en el Potala, oh Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha, madre acción de los Budas de los tres tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito.
Los dioses y semidioses se inclinan ante tus pies de loto, oh Tara. Tú que rescatas a todos los indigentes, madre Tara, te rindo homenaje. Om Jesu Ma Pamaro Mala Chacelo Chacelo Mañu Ma Pamo Cheni Kechilo Tandama Yinte Dungo Seki Segi Gesa Yewale Nichuma Chaceto Keda Wakuntu Kawayani Sepechema Karma Topazon Kananki Ratu chewe ora barma, chase senyo chunye kienki, peme shaki nampa giema, jimpa soku trabu shiwa, soba sancho soyunima, chase deshi sempe sunto, taye nampa giewa choma, malu paro chinpa tope, yewe sheki shintu tema, Chase tu tara hun jinke, toda choque nanka gama, yinte dunque sanquinente, lupa me pago panuma, chase yashime la zampa, luda nacho guayuchoma, yuporo la risanada, no di choque dude toma, chase chase chada pegi. Paro tu guerra tu yoma, y que yunque sanguinente, me va chupa sin tu barma, chase turi jin pa chempo, duki pago na pa yoma, chuque son yetro de otense, rabo tanche malusoma, chase conchu son yasake, soban tu chenan parquema. Malu choki kolo kiempe, ragi onke suna truma, chase ratu gawa jimpe, ogi unke te wapema, shebarase tu taraji, tu daji te wadusema, chase sashi kwene sona, tanche kopa no panima, trojo yewe jike junki, Popa tanche nampa jorma, chase deva bugu uge, kempa tanche shintu barma, rebe kuna opamele, tapa shitu ora selma, chase keta meme meta, tewe unanema, yike yuke nune korwe, rayi pugi nampa jorma, Chase sashin ola shaki, jigi nyuki shaki duma, choyo yese yike junki, ripa dopa nani kema, chase de ma kema shima, nyade de shi shoyu nima, choa oya dada dempe, dipa chempo yopa nima, chase kune korra gawe, rayi lute na tu kema, Yike shupe nani kope, rimpa hun le dror manima, chase tu sil sabidampe, huni nampa sabonima, rira mandara bajije, yeti sona yo anima, chase la isonidampe, rida tashe shananama, tarani opeye yike, Duka malu parisema, chase la yisona kierpo, la da mia shijintema, kune kosa jawayinke, soda milane pasema, chase nima da wayempe, cheni pola hora selma, haranio tu taraji, shintu trampurine sema, chase de nisune kope, Shiwe tu da 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 dema, toda rola no yisona, yo patare soy unima, sawena, chase wani shusachi, om jesu ma pamaro mala chatselo, chase droma nyuma pamo, cheni que si lo dan drama, Yinte duko saki segi,
que se llevó a Neni Shuma. Página 192. Chase tompeda wakun tu kawayani se pesema. Kama sopaso kananki. Ratu shewe orabama. Chase senye shene kienki. Peme shakin nampakema. Shimba soke trawo shiwa. Soba tanche soyunima. Chase desi sempe sunto. Taye nampa ye wachoma. Malu paro chimpa tope. Yewe sheki shintu tema. Se tu tara hunjinke. Todan choke nankagama. Quinte dumpo sanquinente. Lupa me pagu panuma. Chase yashime la zampa. Ludanaso waruchoma. Chuporo la risanada. No dicho que dude toma. Chase trasatada peki. Paro tu que ratu yoma. Y que yunque sanquinente. Me patrupa sin tu barma. Chase turi jimpa chempo. Duki pago nampa yoma. Chuque sonio trodeo dense. Trabo tanche maru soma. Chase concho sona sage. Soma tuche nampa quema. Malu choque colo quiempe. Ragi onke suna truma. Chase ratu gawa jimpe. Ogi onke trewa perma. Separate tu taraji. Tu daji que wadu sema. Chase sashki buene zona. Tanche copa no pañima. Toro yewe jike junki. Popa tanche nampa roma. Chase dewa bugu ukien. Quien pa tanche sin tu barma. Repecula o pamele. Tabashi tu ora serma. Se que tame me meta. Bawe tewe una nema. Jike yuke nani korwe. Tayi puki nampa yoma. Chase sa shingola saki. Chiki yuki saki ruma. Todo diente yike junki. Rimpado panani kema. Chase de ma kema shima. Nyade de shi soyu nima. Soa oda da da dempe. Dipa chempo yo panima. Chase kune korakawe. Trahi nupe nantu kema. Y que chupe nani cope, rimpa hule dror manima. Chase tu visa vidampe, juki nampa sabonima. Rira mandara vallille, yeti soa yo anima. Chase la yisonidampe, rida tase shananama. Tarani o pellejike, duka malu pariserma. Chase la yisona kierpo. La damia shiyintema, kune kore dawa yinke, soda nepasema, madawa yempe, cheñi por la hora sema, haranio tutaraji, sin tu tramporini sema, chase de nisone kope, shiwe tu dadada dema, doda rola no yisona, yo batare choyunima. Sawe na kito padida chase wani chusachi. Om Jesu ma pamadro malachatselo. Página 192. Chase droba yuma pamo. Cheni que si lo da drama. Yinte duke saki seki. Que sa llevo aleni chuma. Chase toque da wakuntu. Kawayani sepe sema, tropa son kananki, ratu chewe orabarma, chase senye chene kienki, peme shaki nampa kema, jimpa soke trawo shiwa, soba tanche soyu nima, chase desi sempe sunto, taye nampa yewa choma, malu paro chimpa tope, yewe sheki shintu tema, chase tu tara hunjike, todan choque nankagama, yinte dunko sanquinente, lupa me pagu panuma, chase yashime la zampa, ludanaso warucho,
Yuporola jisanata no jisuke tu de tom chase chaya dada penki paro tu que la tuyoma y que yuke sanquinente me patrupa sin tu barma chase turi jin pachempo duki pao nampa yoma yo que sueño chedo dense rawo tanche malusoma chase con se sonasaki somatu shenan pakema malu choki kolo kiempe ragi onke suna truma chase ratu gawa jimpe oki onke te wapema shebarate tu taraji tu daji ke wadu sema sasi kwene sona tache gopanu panima todo jenge jike hunki popa tanche nampa rorma chase de wapuku uke kien patase sin tu barma repe kula opa mele tabashi tu ora sema chase que ta me meta pa weche we una nema yike yuke nani kowe trayi puki nampa yoma chase sa shingo la saki chikin yuke saki truma Choyo diense yike junki, rimpado panani kema, chase de ma kema shima, nyade de shu soyu nima, soa o dadada dempe, dipa chempo yo panima, chase kune korakawe, trahi rupe na tu kema, yike shu penani kope, rimpa hun ledro el manima, chase turi sabidampe, Hukin nampa sabo nima, rira mandara bajije, yentu soa yo anima, chase la iso ni dampe, rira tashe shananama, tarani o pille yike, duka malu parisema, chase la iso na kierpo, la damia shijintema, kune kosa wa yinke, Sola mira ne paselma, chase ni mada guayempe, che ni pola ora selma, jara ni o tu taraji, sin tu drapori ni selma, chase de ni su ne cope, shiwe tu da 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 dem, do da rola no yisona, yo patare so yunim, sawe na kito padidan, chase guanyi shusachi. Gewadi yinyuduta la drolma tsudo andro yuduna Y sala con Pacho. Más rápido nos sale mejor. Vale, ahora recitamos el Om Mani Padme Hum. Hacemos 21 juntitos y ya luego cada uno vamos recitándolo más rápido. Om Mani Padme Hum, 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 Om
Thank you.
Humani Padme que va a Sambo chigure, manzo yabo chigures, no mambala yabo gores, tatis yores, en yabo chiadela, no lojanche, tatias, samoji tane, en carichigudus, rodanchigres, no te, samutanga de gana yabuji naya, samu yabo chola dratila, en sonomangusa cuyores, no sonom sadele, en chichacha yarabo, en o sumando ya rabo o tinjene tanda korangi tirin xia gua ge geje xia gua ya ma xia mo ya ji ge ji mangbu jin don ju sam na de sam ji ha ma re kare se na ne tirin de don ba ina sunum de nam ji don ba le tirin sunum cha ya re o tu sun za o tu don ba re su ju jing do ya ma re se man zo ne xia ren jing gu jing do ba re se zo ma sa sun ru ma ne da Kashiya chikdung dhruyi juwan, Kashiya chikdung dhruyi yores. Onde sonza, ne tegi sonum de, migi toya mele misho, bemasi gwe, ne sonum chimbasa yores. Oche za, kyebsan dhrups, yabu yongwa la, lega tinte chen dhokuri misho, pe de, ne samdang, singi juba shaji che, ne kambu kambu rindu yores, te isho le, o tinte chi kuku yores. Pe na, shingya ka na, yugu ngomba jeba la, chu dan, lu, mangu kuku dhuwa, so te chikba na shi, Y bueno, pues siempre nos dicen que nosotros debemos de tratar de que nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente sean acciones buenas, se hagan acciones bondadosas, asegurarnos de que sean buenas acciones, porque eso es lo que nos va a beneficiar en el futuro. Y para que realmente podamos transformar nuestras acciones acciones buenas, pues necesitamos irlo acompañando del estudio, del análisis, de una reflexión. Pero para que realmente tengamos la capacidad de hacer una reflexión profunda, correcta, un buen análisis, necesitamos de méritos. Por eso necesitamos acumular muchos méritos, porque eso también va a favorecer nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Y necesitamos acumular méritos y hay muchos medios por los cuales nosotros podemos acumular méritos. Por ejemplo, haciendo postraciones o recitando mantras y muchas otras actividades. Cualquier actividad virtuosa nos está llevando a acumular méritos. Ahora que nos hemos reunido y hemos hecho todas estas recitaciones, estas prácticas, pues a lo mejor para algunos puedan pensar ¿por qué tantas? Me pareció mucho. Y es que para empezar, no hay que pensar que ha sido muy pesado, sino que darnos cuenta de que hacer estas recitaciones en el día de hoy es mucho más especial que haberlas hecho en cualquier otro día. ¿Por qué? Porque todavía estamos en ese periodo de Sakadagua y por lo tanto, lo que hemos recitado el día de hoy se ha multiplicado. No es como un día normal que se recita y se acumula méritos, sino que ahora por haberlo recitado se han multiplicado esos méritos. Es decir, es como si hubiéramos recitado más de lo que hemos recitado. A lo mejor algunas personas pues sí llegaron a completar los 10 trichik reba. Kasore, bumchik harese. Trichik. A lo mejor hemos llegado a acumular, algunos habrán llegado a acumular los 1000, otros a lo mejor no habrán llegado a tal número, pero los méritos que se han acumulado por haber hecho estas recitaciones son muchísimos, muchísimos, que si uno pudiera verlo con sus ojos, no nos serían tantos que quedaríamos completamente asombrados de la enorme cantidad de mérito que hemos acumulado. Y es que para que realmente se produzca ese cambio en nuestra mente, esa transformación, también necesita ir preparando el camino, ir preparando el área para que se dé lugar a esa transformación que buscamos.
Es como cuando queremos plantar una semillita. No solamente está en plantar la semillita para que esta crezca, necesita de agua, de sol, de abono, de estas de las condiciones favorables que ayuden a crecer y a madurar esa plantita, esa semillita que hemos plantado. Por lo mismo, para que realmente se dé lugar esa transformación de cuerpo, palabra y mente, necesita ir acompañada también de los méritos que vendrían siendo como las condiciones propicias que ayudan a que esa transformación se dé lugar. Y es que en menos de una hora todo lo que hemos hecho, que hemos recitado lo que es el Sutra del Corazón, hemos recitado las alabanzas ataras 3 veces y hemos también recitado todos estos mantras de Mani Padme Hum. Y es que nosotros estamos aquí escuchando lo que son las enseñanzas, se nos están explicando, y también no solo el recibir esta explicación, sino también hay un trabajo de nuestra parte de analizar lo que estamos escuchando, analizarlo para darnos cuenta si lo que estamos escuchando tiene sentido, no tiene sentido, tiene lógica, no tiene lógica, o va de acuerdo con la realidad o no va de acuerdo con la realidad. Y una vez que vemos, le encontramos sentido a esas enseñanzas y a través del análisis confiamos en estas enseñanzas, entonces decimos, realmente son muy buenas, realmente valen la pena, tienen mucho sentido. Pero podemos estar completamente convencidos, pero ya al dirigirnos y actuar conforme a esas enseñanzas, ya eso es mucho más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nos hace falta méritos. Por eso la necesidad de acumular méritos, la necesidad de que hoy, en este momento, tuviéramos la oportunidad de hacer todas estas prácticas en conjunto para que nosotros pudiéramos acumular méritos. Estos méritos nos van a ayudar, nos van a crear las condiciones favorables para que entremos en ese camino espiritual que queremos seguir. Además, lo que nosotros hemos, cuando estábamos recitando estas oraciones, pues estábamos pensando en los problemas de los demás, y entre más seres estábamos abarcando con nuestro pensamiento a la hora de hacer las recitaciones, más méritos estamos acumulando. Porque no solo está el hecho de que nosotros impliquemos a más seres en nuestra oración, pensemos en muchos seres y dediquemos por muchos seres, hace más grande esta oración. También les beneficia a esas personas. No quiere decir que se van a curar instantáneamente ni que su problema va a desaparecer, pero sí que nuestra oración les favorece. Y por supuesto, a nosotros también nos está favoreciendo, porque es una manera en la cual nosotros acumulamos muchos méritos. Hablamos de que necesitamos practicar las enseñanzas, pero para que realmente seamos unos buenos practicantes, ¿qué cualidades debemos de desarrollar? Pues ser personas relajadas, personas
que no están esperando algo a cambio con lo que están haciendo. Personas con pocos deseos. Si realmente somos personas con estas cualidades, en esta misma vida ya somos realmente felices. Si somos personas con una mente tranquila, relajada, sin esperar algo a cambio por lo que estamos haciendo. Porque si de lo contrario somos personas que están muy ensimismadas, están muy encerradas en sí mismas, en ellas mismas, son personas que están siempre a la expectativa de qué van a conseguir, a lo mejor con esto voy a conseguir aquello, y bueno, eso es un pensamiento que está buscando algo a cambio, esperando algo a cambio con lo que está haciendo. O también personas que están llenas de ideas, de supersticiones o de pensamientos de seguramente esta persona lo está haciendo mal y esto lo está haciendo mal y esto. Entonces nos llenamos la cabeza de todas esas ideas, de todos esos pensamientos que no nos van a servir de nada. No sirven, no solo no sirven de nada, sino que además hacen de esta vida algo miserable, nos hace pasar mal. Por eso, para que realmente seamos auténticos practicantes, realmente practicantes, se necesita de que nuestra persona seamos personas relajadas, tranquilas. Pero cuando dice que se la relajados, no quiere decir que los espera ver a todos ahí acostados, durmiendo. Eso no es el relajado, sino una mente que realmente está tranquila, relajada. No que el cuerpo esté, la mente que realmente esté en una mente de paz. Y entonces sí que va a poder llevar a cabo la práctica espiritual mejor. Y es que, por supuesto que también tenemos que pensar en esta vida, no es que nos olvidemos de esta vida, también hay que pensar en ella. Y pensar que nosotros, unas personas completamente relajadas que están todo el tiempo durmiendo, pues no es algo que ni siquiera en la sociedad se ve como algo positivo. No estamos hablando de ese tipo de relajación, sino realmente que es una mente mucho más amplia, más abierta, más tranquila. Y es que de lo contrario, si somos personas que nada más estamos pensando en los problemas y nos angustiamos por los problemas y estamos teniendo expectativas a largo plazo, estamos queriendo conseguir cosas, pues entonces ese tipo de mentalidad nos hace infelices, realmente nos está haciendo daño. El llenarnos la cabeza de preocupaciones de qué es lo que va a suceder, qué va a venir, qué no va a venir, es llenarnos la cabeza de situaciones de preocupaciones, que además lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir va a ser únicamente consecuencia de nuestras propias acciones, y las acciones ya las hemos hecho, así que nos va a tocar vivirlas aunque nosotros no querramos y aunque nosotros nos preocupemos por ellas. Da igual que tanta preocupación le pongas, si has creado las causas para experimentarlo, lo vas a experimentar. Entonces es mucho mejor y mucho más sano, incluso pensando para esta vida, el tener una mente mucho más relajada, es decir, sin menos preocupaciones. Y
Cuando hablamos de una mente tranquila, relajada, también estamos implicando una mente con paciencia. Y por supuesto que es mucho, muy fácil decirlo de palabra. Sí, paciencia, sí, relajado. Pero no solo decirlo de palabras, sino que realmente nuestra mente se impregne de paciencia, se impregne de tranquilidad. Y es que si nosotros no practicamos esta paciencia, no practicamos esa tranquilidad mental, esa paz mental, entonces vamos a ser infelices, eso por seguro. Y no solo se va a quedar ahí, sino que vamos a hacer a otros también infelices. Por eso también tienes que pensar que el daño y la infelicidad que puedes estar experimentando te la estás creando tú mismo. No es afuera alguien que está ahí queriéndote dañar. Bueno, puede que haya alguien que te quiera dañar, pero es tú mismo. Cuando tú pierdes la paciencia, cuando estás haciéndote realmente daño. Cuando el daño entonces nos lo estamos creando nosotros mismos. Cuando no practicamos esa paciencia, esa tolerancia, ese estado mental relajado. Y es ahí cuando estamos perdiendo toda nuestra estabilidad mental, toda nuestra paz mental, y nos estamos haciendo infelices, no solo en este momento, sino también estamos creando causas para esa infelicidad en las vidas futuras. Así que no es nadie externo el que nos está robando la oportunidad de estar en paz, de estar en felicidad, sino es uno mismo el que se está quitando esa oportunidad. Por eso es muy importante que nosotros podamos mantener una mente estable, una mente pacífica, una mente tranquila, porque de lo contrario solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y este consejo de estar tranquilos, de tener una mente con paciencia, por supuesto que tiene que ver con el camino espiritual, con las enseñanzas, pero no solamente es único de las enseñanzas, también es una cuestión para que nosotros podamos vivir mejor. Es algo también a nivel general, un modo de vida más sano. Nida, ¿no? La luz de si la chiquilla mares, ¿da? Que niere, sobre todo la lega, ¿no? Chuzo dicha, la luz ya ya mares, chuzo de cada cuatro no cuyo armas. O también de paro y de nida, la luz, ando más con chen, chime, tondalia, chique llore, chen, si la ya voy a res. O tendré que yo de ya voy a la, casi ures, ¿no? No me daba san don gres, so. Ini sebab dia ini tahun ni ada korang ni macam tahun kuras, ada tender jenis. Y cuando hablamos de practicar, precisamente estamos hablando de eso. De practicar significa cultivar actitudes positivas como la paciencia. Si realmente en nuestra mente existiera la paciencia, estaríamos evitando crear acciones negativas. Cuando hay paciencia, la paciencia de hecho nos está evitando creer más negatividades. También otro consejo es no dejarse llevar por la pereza ni por el sueño. No gastar mucho tiempo en nuestra vida durmiendo ni con pereza, sino que siempre que estar atentos de estar venciendo al sueño, venciendo a la pereza. Es como incluso lo hacemos cuando ya llega la hora en la cual nos hemos comprometido con algo, tenemos una actividad o la hora del trabajo, entonces ya nos levantamos y vamos corriendo, estamos venciendo la pereza, tratamos de dejar la pereza atrás. Pues igual, no solo a la hora del trabajo, sino en los descansos también, en el tiempo ese libre que tenemos, que no nos venza el sueño ni la pereza, porque entonces nos impide hacer algo positivo, nos está quitando el tiempo para hacer algo realmente positivo con nuestra vida. La pereza y el sueño impiden crear acciones virtuosas. Ese es el inconveniente que tiene. Una manera de vencerlas, bueno, la principal antídoto para vencer el sueño y la pereza es reflexionar en la impermanencia y muerte. Ahora, para cultivar la paciencia,
¿Cómo hacerlo? Pues viendo todas las desventajas del enfado. Vamos ahora sí con nuestro texto de la carta a un amigo, porque si no ya empiezo a notar a José Antonio, que se pone así nerviosito de que no hemos empezado todavía. Empieza a decir, ¿ahora por dónde va a ir Geshe-la? Que todavía no entra en el tema. ¿Cuál es el shalva? ¿Dónde nos quedamos, por cierto? ¿En qué estrofa? 106. Qué bueno lo tienes apuntado, sí. Sí, estamos en el punto de Chanchu Yala Dun Reba. Estamos en esta estrofa que nos habla de las siete ramas de la iluminación. De hecho, no es un tema nuevo. El hablar de las siete ramas de la iluminación es algo que es necesario, indispensable, de hecho, para cualquiera que sea el vehículo. Es decir, es necesario tanto para el vehículo Hinayana, para el vehículo Mahayana, incluso también para el vehículo tántrico. Y de hecho, aquí que se la pregunta, ¿lo hemos visto anteriormente? ¿Recuerdan si lo hemos visto anteriormente? ¿Y en qué sección podría haberse visto? ¿Dónde guía la yorba? No, aquí, en este mismo texto. ¿Cuántos de ellos ya podríamos haber visto ya? Porque ya se han mencionado. Se ha hablado de la atención, de la flexibilidad. Chenpa, Xiexin. Tendrás que tomar esta misma la brochis. Karemin de. Chita, Chancho Sutiro. Chamba, ni ya, Xin Rosa, son las cosas. Estamos hablando de que, por ejemplo, ya hemos visto puntos como los cinco poderes. Pero hemos visto ya temas como son las cuatro tensiones, los cinco poderes, las cinco fuerzas. Y por eso, como ya hemos visto eso, ahora lo que continúa es ver las siete ramas de la iluminación. Entonces, se le llama las siete ramas de la iluminación, que tiene que ver primero con Trenpa Rabá. Estamos viendo estas ramas que en realidad es así. Sería la primera, sería como la rama de la atención perfecta. Atención perfecta. Entonces la primera es la atención
La atención correcta es la primera de las ramas. La segunda es la discriminación. Todos son correctos. Atención correcta, discriminación de los fenómenos correctos, el esfuerzo correcto, la alegría correcta, la flexibilidad correcta, la concentración correcta y la ecuanimidad correcta. Ahora, si los queremos localizar en dónde se encuentran estas siete ramas de la iluminación, y a lo mejor para algunos les va a sonar un poco extraño, pero bueno, estas se encuentran en el camino de los Aryas. Y ahora está hablando, es decir, el camino de las Aryas, que va a comenzar a partir del camino de la visión. Aquí ahora se le está poniendo el nombre de ramas de la iluminación, y hablando con la primera, que es la atención correcta. Y tiene mucha, mucha importancia lo que es la atención. Y es que para la práctica, lo sabemos, es muy importante practicar. De hecho, practicar estamos haciéndolo para controlar nuestra mente, subyugar nuestra mente. Y para eso, pues tiene que ir acompañado de la atención, de esa atención correcta, de esa atención plena. Porque si nosotros no estamos cultivando la atención, pues entonces nuestro pensamiento se ve disperso y no puede mantenerse en aquello en lo cual estamos queriendo darle forma o queremos cultivar. Podemos decir que hay dos tipos de atención. Bueno, la palabra atención también a veces se traduce como memoria. No, no, nota. Entonces, hay dos tipos de atención, una que es la que no necesitamos y otra que es la que sí que necesitamos cultivar. Y yo creo, esto ya lo hemos visto anteriormente, entonces probablemente José se acuerda. Pues, yo siempre digo algo, luego siempre me equivoco, pero bueno. Pero da igual, contesta. Pues la atención en este caso podría ser atención hacia lo que es virtuoso. Gewala. Champate. Champate. Corres, ya voy yo reza. Fogunga champate. ¿Y la atención que no necesitamos? Hacia lo contrario. Miguelasa. Dale a pecarse a raza. ¿Y qué ejemplo nos puedes dar? ¿O qué analogía? Digna, cuando no se roba. Que de hecho ya se ha visto aquí. Ah, sí, está tranquilo. Lo hemos visto aquí. Hay, en una estrofa lo hablan. El aceite hirviendo. Tadi num sao. Num conoce pechagas. ¿Y cómo está el aceite? ¿Dónde está el ejemplo del aceite aquí? Bueno, da igual, el agua en la cabeza. Chu chu ganla. Shagoresa. Chu gan shagoresa. Remo chevo shia somo sin carreres ya. Hay que hacer un dibujo. El dibujar en el agua para lo virtuoso. Que va de chula trille de esa. No, dibujar en el agua para negativo. De mare, mi que va de chula trille. Y en la piedra para lo positivo. Dola, chile. Oh, dice eso, más o menos. Chamba de shegi aras sirwa tanda de gyoha de re dolar rimu chibu tabu sudu ta juzo ya jama de kongu per res dolar rimu chibu shabu de ta subtugum aras gyo res ta o de sonza o pe machi bishani nyagu ya de res
Y bueno, pues la analogía es eso, que cuando hablamos de una atención o memoria también, por eso hay que verlo de los dos puntos, es a lo virtuoso es grabarlo en la memoria como si grabaras un dibujo en la piedra. Yo sé que en la actualidad seguramente hay productos químicos que ya te pueden quitar cualquier grabado que hagas en la piedra, pero simboliza que es algo que se queda ahí grabado, que ya no lo puedes quitar. Así tendría que ser nuestros pensamientos virtuosos, nuestras acciones virtuosas, nuestra memoria en relación a lo virtuoso tendría que quedarse en nosotros, en nuestra memoria, como si se grabara en una piedra. Y ahora, las emociones aflictivas o el daño que otras personas pueden hacerte, no deberíamos guardarlo en nuestra memoria. Deberíamos de dibujarlo en nuestra mente como si dibujáramos en el agua, porque cuando uno trata de dibujar en el agua, ese dibujo nunca se queda, se está moviendo. Dibujas algo, tratas de hacer una línea y esta ya desapareció con la corriente. Pues así tendría que ser nuestros pensamientos negativos, nuestras emociones aflictivas o el daño que estamos recibiendo de otras personas, no guardarlo en nuestra mente, no mantenerlo ahí, sino dejarlo que pase al olvido, como si lo dibujáramos en el agua. Y cuando habla también de las emociones aflictivas, es porque también muchas veces hay una emoción, un engaño que ha crecido en nuestra mente y lo guardamos y lo guardamos y lo mantenemos y lo mantenemos. Y esos también hay que hacerlos ir como el dibujo en el agua. Por ejemplo, cuando hemos visto un objeto que es muy atractivo, que nos encantaría tener, poseer, un objeto que hemos visto a lo mejor en un escaparate, y entonces no solo, y piensas, no me alcanza hoy el dinero para comprarlo, no tengo dinero para comprarlo, pero es que no se queda ahí, sino que llegas a casa y le estás dando vueltas al objeto, estás volviendo a pensar en el objeto, en su forma, en su color, lo bonito que era y cómo te encantaría poder ser capaz de comprarlo. ¿Qué estamos haciendo? Alimentando el deseo. ¿Y cómo lo estamos alimentando? Pues con nuestra memoria, al estarle dando espacio a nuestra mente y pensando, 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 pues nada más estamos incrementando el deseo. En realidad, cuando se habla aquí de la atención perfecta o memoria perfecta, es en el contexto a partir del camino de la visión. Sin embargo, aunque todavía no estemos en ese camino de la visión, sí es algo de lo cual nosotros ya podemos estar al pendiente, es de asegurarnos de que la memoria sea virtuosa. El hecho de que la atención o memoria se esté mencionando como una de las ramas a la iluminación es que es necesaria para que nosotros podamos combatir lo que es esa existencia cíclica en la cual estamos metidos, las herramientas que tenemos para poderlo combatir, para poderlo superar. Una de ellas es la atención correcta o memoria correcta. Y
Y bueno, así como bueno, así como teníamos la atención correcta, ahora cuando hablamos del siguiente, que es la discriminación correcta de lo que son los fenómenos, es esa sabiduría de saber discriminar adecuadamente los fenómenos, también es necesario para esa batalla que estamos enfrentando contra lo que son los engaños. Por eso se dice, cuando se logra tener esta sabiduría que discrimina correctamente todos los fenómenos, y entonces es como si fuera, es capaz de destruir todo, es capaz tiene la capacidad de destrucción, así como un elefante. Cuando un elefante entra en el campo de batallas, tiene tanta fuerza, tanto poder que es capaz de vencer. Pues así es esta sabiduría que discrimina correctamente. Llevamos dos. Da droba chabe siba le droba chabe da sanje salya rogorba ne momba shi bu nyudu drube chi da jo nyudu sa shi da zu ta du bu droba da ta ma ta ma da chi bu res ni momba ji bu chabe na zun ju de ge da zun ju me na ni ya je ru yo ma ro wa ja je da de ma ji bu res so chi ja. La siguiente es el esfuerzo. Y el esfuerzo también es importante. Así como estamos viendo que la atención es básica, es importantísima, también estamos hablando para llegar a ese estado iluminado. Entonces, la atención es importantísima. El poder discriminar correctamente es importante, pero también se necesita del esfuerzo gozoso, el cual también es tan importante, tanto al principio como al final. Siempre tiene que estar presente, y gracias a eso podemos llegar a conseguir lo que es nuestro objetivo. Simju sibar shikiris, pina dini nobu ki nawa cheba chi ini chungsu na ini gyabu kawa shikiris, o tenin rawa ki ini simju dewa yungiris, o tesu yungiris. Y entonces tenemos una atención correcta, tenemos también lo que era el poder discriminar correctamente, y tenemos el esfuerzo, el entusiasmo gozoso para hacerlo continuamente. Ya con esto, pues entonces estamos venciendo algo, estamos ya venciendo a los engaños, disminuyendo la fuerza de los engaños. Por lo tanto, eso tiene que producir en nosotros una alegría. Y esa es la siguiente rama, el estar realmente alegres, disfrutar de lo que somos capaces de hacer. Por eso se habla de la alegría, vendría siendo como esa rama de beneficio. Beneficio de haber conseguido todo es que realmente nos sentimos satisfechos, como una joya que posee un conquistador. Cuando un conquistador consigue por fin la joya, consigue el tesoro, se siente realmente contento de haberlo conseguido. Pues es esa alegría. Tene zumo gyabul dewa cheba tan dhati es. No te sirve, Kurang kabu yungur, te sirve. Tene nyumu pa mewa, xingzhan dewa chenpa jiga rwa, tene. Rabu res, na jidan dhudu mi pabay juji yin la, yon deri rwa, ina pe
Y bueno, ya teniendo estas anteriores, pues ahora se da lo que es la flexibilidad. Esa flexibilidad de poder, ya se está venciendo a los engaños, se está disfrutando de ese vencer a los engaños, y todo eso produce un estado de flexibilidad, tanto mental como física. Es como un tipo de agilidad que se va consiguiendo. Y entonces la están comparando, es como si el rey se pone contento cuando consigue a su reina, cuando está ahí con su reina. Pues entonces es esa, no solo la alegría, sino realmente algo más, un disfrute más de haber conseguido estar venciendo a los engaños. Entonces dice que se la están hablando de, estamos hablando de algo que es muy avanzado, estamos hablando de algo que poseen los seres Aries, en el camino de los Aries. Sin embargo, nos están tratándolo de explicar con ejemplos muy cotidianos, como puede ser una joya, la alegría de conseguir una joya, o el bienestar o la alegría también de poder estar un rey con su reina. Y es que simplemente hay que pensar, cuando ya se llega a este nivel, los engaños más burdos se han vencido. Entonces eso produce un estado de placer, de gozo, algo muy muy especial. ¿Cómo qué? Pues cuando el rey está con su reina, algo así similar. Es una manera de explicarnos de forma muy 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 simple el tipo de gozo, de placer de cuando se vencen los engaños. La siguiente es la rama de la concentración. Sí, y bueno, la siguiente que es la concentración, pues igual. Entonces, ahora, cuando se están venciendo esos engaños más, se han vencido esos engaños burdos, no ha terminado ahí, tiene que continuar trabajando para vencer a todo el resto de los engaños que todavía faltan. Y para ello, pues, se habla de la concentración. La concentración es para impedir que estas emociones aflictivas sigan, o engaños sigan creciendo, sigan evolucionando, y por el contrario, hacer que ellos vayan perdiendo fuerza. Y comparándolo con qué, pues comparándolo como una persona que, bueno, aquí la hablan como el ministro, como el primer ministro. Es decir, ¿por qué se habla del primer ministro? Porque es como si es el encargado de proteger a su país, o es que aquí utiliza una palabra que es proteger también no solo a un país, sino también puede ser proteger a tu propio hogar, a tu propia familia. Y el hecho, lo comparan con aquel que es protector o el cabeza de familia, que se encarga de proteger a esa familia. ¿Por qué? Porque la concentración tiene esa cualidad de proteger nuestra mente, de que no siga alimentando a los engaños, sino que al contrario, para que estos vayan disminuyendo. Y por eso se compara, bueno, tiene muchas maneras en las cuales podemos explicar esta comparación que utiliza. Puede referirse al primer ministro, que incluso cuando nosotros hacemos
ofrecimientos extensos, también se menciona al primer ministro como parte de los ofrecimientos, no al cotidiano, sino dentro del mandala se está ofreciendo también a los seres supremos, que son los que protegen, y también se le llaman así como ministros protectores. Aquí también lo podemos utilizar en ese contexto, también explicarlo de una manera más cotidiana, el que en una familia, especialmente aquellas familias que son más poderosas, hay un miembro de la familia que es la cabeza de la familia, que toma las responsabilidades, que toma las decisiones y que a su vez se encarga de proteger a todos los miembros de la familia. Ese protector de la familia puede ser la madre, en muchas familias es la madre, en otras familias es el padre, pero es el que representa, la concentración representa como ese protector de una familia. ¿Por qué? Porque la concentración significa que te ayuda a mantener la mente en el objeto que está buscando, y eso favorece a que se acumulen muchas acciones virtuosas. El poder conseguir o no los logros que buscamos en el camino depende de la concentración. Y la que sigue es la ecuanimidad. Ahora, ecuanimidad, ¿a qué se refiere ecuanimidad? Ecuanimidad es cuando estamos en un estado mental en el cual ya no hay aflicciones mentales, ya no hay engaños, ya no hay emociones aflictivas. Por eso se le llama estado de ecuanimidad, en el estado en cual ya estás libre de cualquier engaño, y entonces ya no se está experimentando dentro de la mente estados de infelicidad, estados de malestar, estados de sufrimiento. ¿Por qué? Porque está en un estado de equilibrio mental, podemos decir, de ecuanimidad. Eso se refiere a ecuanimidad, de que hay un equilibrio, ya no hay emociones aflictivas que lo estén afectando, por lo tanto ya no hay intranquilidad en la mente, infelicidad en la mente. ¿Con qué se compara? Pues se compara con la fuerza militar, como el principal de la cabeza, el general, eso es mejor, como el general de un ejército, porque cuando un ejército entra a combate y vence, ¿qué pasa? Pues como que todo está ahí, el general todo puesto y está todo bajo control. Todo está bajo control, tranquilo, y eso es lo que simboliza la ecuanimidad, cuando ya está controlada la situación. ¿Está? Y para poder conseguir ese estado de liberación que estaban buscando, se necesita de esa unión de calma mental y visión superior. Por eso, una vez que el primer punto son las siete ramas de la iluminación, el segundo es la unión de calma mental y visión superior. Y dice la estrofa así: no puede haber concentración sin sabiduría. No puede haber sabiduría sin concentración. Quien tiene ambas reduce el océano de la existencia al tamaño de la huella de una pisada de un buey. Por un lado, en relación a
todos los fenómenos, tanto externos como internos, se necesita de esa sabiduría para poder distinguir entre unos y otros. Si no hay sabiduría, entonces no se puede llevar a cabo la concentración, no puede generarse la concentración. Entonces, el que exista o no concentración también está dependiendo de si existe o no sabiduría. ¿Y por qué lo está explicando? Pues porque la sabiduría nos está ayudando a tener claro nuestros objetos de conocimiento. Y entonces, si tenemos claro nuestros objetos que estamos conociendo, entonces, cuando nosotros estamos tratando de desarrollar concentración hacia un objeto determinado, no va a haber dudas. Si hay sabiduría, no hay dudas. Está claro cuál es el objeto que estamos tratando de concentrar, que estamos tratando de percibir, etc. Cuando no hay sabiduría, entonces hay dudas. No se tiene claro cómo, qué es lo que se está buscando, cuál es el objeto que uno tiene, en el cual uno tiene que concentrarse, etc. Por lo tanto, al no ver claridad en el objeto, la concentración en el objeto no se puede dar. Por eso se necesita de la sabiduría. Pero también, si no hay ese estado de concentración, entonces la visión correcta de la realidad no se va a dar lugar. Y esa visión correcta nos estamos refiriendo a la sabiduría. La sabiduría que percibe correctamente la realidad no se puede dar si no hay concentración. Y por eso dice, todos aquellos grandes yogis que tienen por un lado su mente enfocada unidireccionalmente en el objeto gracias a la concentración y además llevan consigo la sabiduría que comprende la realidad tal cual es, entonces son capaces de superar el océano de la existencia cíclica, de ir más allá de las aguas del océano de la existencia cíclica, de una manera rápida y eficaz. Esto ya lo, seguramente ya lo han escuchado en muchas otras ocasiones. Cuando hablamos de los tres adiestramientos superiores, y es que ahí está condensado lo que es el camino. Porque, y es lo mismo de lo que estamos hablando ahora, de hecho, porque ahí entra concentración, entra también sabiduría. Ahora, por ejemplo, a veces se le está poniendo otros nombres, como calma mental, visión superior, pero estamos refiriéndonos a lo mismo. Cuando dice calma mental, se refiere a concentración. Cuando se habla de visión superior, también se está refiriendo a la sabiduría. Tener estos dos, ¿ya con ello ya es suficiente tener concentración, sabiduría? La respuesta es no. Porque para que realmente se den de manera correcta la concentración, la sabiduría, necesitan una base.
Y la base es la ética. Si no existe esa base de la ética, entonces no pueden crecer la concentración y sabiduría. La concentración que nos ayuda a estar enfocados en un objeto virtuoso, y la sabiduría que trata de analizar y distinguir con claridad ese objeto virtuoso el cual estamos desarrollando. Pero si no hay ética, eso no tiene la base, y al no tener la base no puede durar mucho tiempo, se desmorona con facilidad. Si quieren hacer preguntas, pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la discriminación? ¿Qué es la? ¿Tanda Shera tan Chu Tamche Dushe Shera tan Dushe que va a caer yo reza? Ah. Dushe Ragra Namche Kare. Chu Kinamche. Namche. Chu Rabdu Namche. Chu Namche. Chu Rabdu 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 Namche. Migiwa yores. Shira. Migiwa. Migiwa. Tagi yore. Migiwa yores. Yore. Shira, the Namji, Shira, Sudu, Shira, Yaga, Kiwa. What is this? Mare. Entonces, cuando hablamos de la discriminación, se refiere al aspecto virtuoso. Eso que se va dirigiendo hacia lo virtuoso, distinguir entre virtuoso. Mientras que cuando hablamos de y siempre estar en relación a en el aspecto virtuoso, pero cuando hablamos de sabiduría también puede ser en el contexto no virtuoso. ¿Alguna otra pregunta? Pumote. Bueno, pues entonces nos vamos a la página 100. Hacemos el ofrecimiento de mandala antes. Sashi porque yun shi meto tram rizalin sin y de yempati sangue shintu mite uwayi roku nanta shin la chupashu. Yesu la me kunsen rapten shi nanka trile chochu ke bata los anten pedro me sasunki roe munse tatu ne gyushi idam kuru rana mandala kam niyatayami. Pasamos a la página 236. Estrofa 5. Eta roa kula nampeta Keva jesu losan rapayi Tempe nyingpo rintu saishisho. Página 235, estrofa 2. Kiyuchi Keva nyampa mepaya Kone kontu pewasho Yampe pavo chita que patan Kuntu sampo te ande shinte Te ta kunki jesu dalo chil Que watitan tam che rabdungo Tu su chepe que watam che ki Ngo wakan la tso tu nam pat Dagi que we tsa wati kunkyan Sampo chul che rabdungo wa
disculparnos muchísimo porque el próximo martes no vamos a estar aquí. Entonces, para que lo sepáis, el próximo martes no hay clase porque nos vamos a ir a ver al Dalai Lama. Oh.